Bueno, muchachos, aquí estamos de festivo. Vamos a ir a un restaurante que es muy reconocido aquí en Bogotá. De hecho, queda aquí en las cruces del centro. Este restaurante es bastante antiguo, sirven platos súper grandes. Aquí Valentina, que también ha ido, nos va a corroborar qué tal, si es rico o no. Pues en lo personal es mi restaurante favorito. Se caracterizan, como bien lo dijo mi tío, por hacer platos gigantescos. Entonces yo sé que se van a deleitar con esta delicia de platillos. Bueno, y aquí ya estamos llegando al restaurante. Como pueden ver, se llama Don Roque. Este restaurante queda ubicado en la calle Segunda con Octava 2, diagonal al CAI de las Cruces. Este restaurante tiene su historia y es bastante antiguo aquí en este sector. De hecho, la gente hace fila para poder ingresar y almorzar. Y aquí les dejo la tabla de precios, pues ya juzguen ustedes. Bueno, aquí ya ingresando a las instalaciones, no es que el restaurante sea fino, pero pues es muy acogedor, la verdad sí. Pero al fin y al cabo aquí vinimos fue a comer. Vean esos platos y esa ensalada, se las aconsejo sí o sí. El pollo asado, ahí nomás tienen esa sopa de menudencia que me sirvieron rebosante, y es que nos sirven poquita menudencia, es bastante, y la sazón, indiscutible. A mi parecer está como para levantar a un enguayabado, delicioso, exquisito, de verdad que sí. Y como pueden ver, ya nos trajeron las bandejas. Nosotros nos pedimos sobre barriga, que esto incluye arroz, papas a la francesa, ensalada fría. Y miren toda esta carne que me sirvieron, por 38.500 no está caro. Mis sobrinitos sí pidieron pollo asado, arroz, papas a la francesa, ensalada fría. Quedaron extasiados. Miren esa ensalada nomás. ¿Cómo vas con ese plato? Estoy repleta, me toca hacer así para que me quepa toda la comida. Ah, pero sí, sí está dando la talla. Ahí voy, ahí voy. Sí, claro, vea yo. Vea todo lo que dije. Uy, no, es que es demasiada comida. O sea, ya pasadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Mucha comida. ¿Quedó llena? Súper, súper, súper. ¿Satisfecha? Rico, rico. ¿Qué les pareció? Llenísima, pero muy satisfecha. Me encanta. ¿Sí? ¿Quedó muy la llena? Comida de acá y el sabor. Pues, delicioso. ¿Juan Diego? No, pues sí, muy rico, pues, pero pues ni pude terminar, pero... O sea, quedó muy lleno. Demasiado, demasiado lleno. ¿Sí? Bueno, les cuento que ya salimos del restaurante y me encuentro que no puedo caminar. Estoy súper lleno. Oigo todo delicioso, delicioso, delicioso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo se siente? Contenta. ¿Sí? Espectacular. Pero súper llenos. ¿Súper llenos? Bastante. ¿Qué puntaje le da al restaurante? 10 de 10. Sí, 10 de 10, se lo merece. En definitiva. 10 de 10. Y en resumidas cuentas, todo nos salió por 168.900. Éramos 5 personas, la verdad, contando la cantidad, calidad y sazón, no salió nada costoso. Y la atención, perfecta.